Me gustó mucho ir al monte, pero en tiempo de cosecha, donde había melón, patilla, maíz, auyama, ahí sí iba yo al monte. Mi mamá decía, terminando, no, mi hija, va al monte cuando hay patilla, ya hay patilla. Por la puerta de la casa de mi mamá pasaban los señores que iban para las rosas. Y mi mamá hacía una olla así de café, grande. Y esa olla de café, cuando iban pasando, a Machola, buenos días, Machola, buenos días, mijo, ven acá, ven a beberte el café, ven. Ya tenía la batea de bollo ahí hecha, y entonces le decía, ve, coge, bébete el café, y te llevas el bollito este, y lo tienes allá, mientras que prendes el fogón y espantas los pájaros, te comes tu bollito. Mi mamá hacía una batea de bollo, pero era para regalárselo a los señores que pasaban. Y así nos sostenía mi mamá a nosotros. Este era un caserío que era de pura palma y de varita, de varete. Entonces, mi mamá se levantaba a las 3 de la mañana, llegábamos a descargar el agua y enseguida íbamos a vender los pollos que mi mamá hacía. Esta calle tenía dos nombres, decíamos barrio arriba y barrio abajo, no tenía nombre. Entonces, cuando íbamos para la laguna, íbamos para barrio arriba. Cuando íbamos a la laguna, íbamos para barrio abajo. Todo el pueblo cogía el agua de ahí. Cargábamos en tanques de hierro y en múcuras. Y cuando yo venía a la laguna, éramos una parejita de cuatro. Éramos tres hermanas y una amiga. La amiga se llama Juana Payare. No sé dónde me vive ella ahora mismo, porque tengo rato que me fui a Santana. Hacíamos apuesta, la que más de entregar al agua rápido. Corríamos, nos caíamos, nos parábamos y volvíamos, pero así hasta que siempre yo era la más mala. Yo siempre era la mala del baile. Yo cogía esa múcura de Juana Payare y se la estrellaba en el suelo. Mi tío Juan Payare nos metía una monda, nos pegaba. Nos pegaba porque yo le hacía la maldad a ella, y entonces le pegaban allá también, no sé, que la que hacía la maldad era yo. Le tumbaba la múcura para que ella se volviera a coger el agua y yo iba a seguir así, yo le cogía ventaja y me iba, me la ganaba. Te gané, te vencí. Así era la vida mía aquí en Santana. Esta es la laguna donde yo eché mis dientes, donde yo crecí, donde el aire de la laguna que inspira, eso lo llevo dentro de mi corazón, dentro de mi alma. Y yo adoro a mi pueblo, lo quiero. No lo vivo, pero lo quiero. Para donde voy, digo, ¿de dónde usted? Soy de Santana. Y como me gustan los apodos, digo, soy santanera, comedora de raya y cangrejo, y no me afrenta. Y esta laguna que me vio crecer, que me dio agua para yo tomar, para bañarme, para hacer lo que yo quería en mi casa, la adoro. Y yo quisiera que mi Dios me diera para yo cuidar la laguna, para que nuestro pueblo cuidara la laguna, que esta es la laguna que nos dio vida, le dio vida a Santana. En ese tiempo era un caserío y eran callejones así como este de ahí, todo esto era puro callejón. Y vendíamos los bollos, cuando ya vendíamos los bollos, entonces ya nos poníamos a jugar muñecas con Payares, pero nunca mi mamá me dejaba salir, sino que siempre yo siempre era muy atrevida, me rompía el corral y me salía a jugar a donde Juana Payares, a jugar muñequitas que ya nos hacía muñecas de trapo. Espere si le termino el cuento, que cuento una historia. Y mamá Chola, cada vez que yo venía del colegio, buenas tardes, mamá Chola, que en ese tiempo daban clase en la mañana y en la tarde, la misma profesora. Buenas tardes, mamá Chola. Llegaba y ponía mi cartilla. ¿Qué te enseñó, mamá Chola? Yo era tan mala que le decía a los pelitos acá afuera, ¿qué te enseñó, mamá Chana? La profesora Luz. Entonces decía, A, B, C, C, D, y yo, bueno. Entonces yo corría, mamá Chola, ya la señora me dio la clase. Pasa a la tienda y compra la bola, que el jabón no se te acaba. Pasa a la tienda y compra la bola, que el jabón no se te acaba. Compra tu barra, muchacha, compra tu barra, mi nama, compra tu barra, muchacha. Compra tu barra, mi dama, y el juego, caramba.
ay, lava, lava, lavadora, y el le huevo, caramba, ay, lava, lava, lavadora, estoy lavando la ropa y el jabón se me hace bola. Estoy lavando la ropa y el jabón se me hace bola, y lava, lava, lavadora. Y jabón se me hace bola, y lava, lava, lavadora. ¡Jepa, hey! Y jabón se me hace bola, y el juego, caramba. Ay, lava, lava, lavadora, y el le. Por amor. Siempre me trago, compadre. Me encantaba tomar, yo era feliz tomando. Yo cuando me iba a Ciudad Tarima me tomaba, si fuera un trago me tomaba. Y criaba el ánimo. Y criaba el ánimo y me inspiraba mucho. Pero yo hoy en día me convencí que con el ron nada más no se canta. Uno canta es con el corazón. Adiós para siempre, adiós. No volverán los ojos a mirarme. Yo oía una ranchera en la radio y mi madrina como le encantaba tanto oírme a mí cantar. Entonces ella me decía, mi negra, ¿te gustó la canción esa? Y yo sí, me gustó. Entonces ella llamaba por teléfono a la emisora Fuente, que era la emisora que tenía la influencia en Cartagena. Ajá. Y que repitieran eso y ya lo repetía y yo me lo aprendía. Ni tus oídos escucharán mi llanto, vuelvo a pensar. El mar, tu canto, a tu mujer, a tu, para siempre, adiós. Yo era... Como estaba joven, me sentía nueva, llena de vida. Era una pelada que no creía en nada. Entonces a mí me gustaba cantar rancheras, tangos y boleros. Cuando ya yo vi que la música mía era el bullerengue, que mi mamá Chola se iba para el bullerengue, con mamá Seferina se iban para el bullerengue, entonces cuando ya se iban para el bullerengue, como las casitas eran de bareque, ella era la más atrevida, yo cogía y rompía la casita. El corral lo rompía y le quitaba el tabrete a la puerta y nos íbamos para la plaza. A bailar, en ese tiempo no se le llamaba bullerengue, sino fandango. A bailar el fandango. Cuando nos veía mamá Chola era allá en la rueda del fandango, cantando, dando palmas junto con ella. Así que ella no tuvo más sino que dejarnos que siguiéramos la vida que ella tenía, cantar. Se van las cruces, chinita, se van las cruces, yelele, yele, yelelela, oye, se van las cruces, se van las cruces, ya van buscando la vela, se van las cruces, chinita, se van las cruces. Ese fue el primer fan bullerengue que yo le escuché a mis padres, a mi mamá, a mis tíos y a mi abuelita Seferina Cardales. Déjala, di, déjala, ay, que se vaya, vaya, pues. Déjala, di, que yo la voy a buscar, ay, vaya, pues. Déjala, di, déjala, que ya se vaya, vaya, pues. Déjala, di, que yo la voy a buscar, ay, vaya, pues. Llorona, vaya pues, déjala vivir por toda la capital, ay, vaya pues, déjala vivir, fuego, caramba, vaya pues, déjala vivir, déjala que ya se vaya, vaya pues, déjala vivir, déjala que se vaya, vaya pues. Yeah, please.
tambora y valle pues. ¡Ea, la vi! Él sabe su tonada, valle pues. Déjala de. Yo me fui de acá de Santana. Ay, mijo, no te estoy diciendo, corazón mío. Yo me fui aquí de Santana porque yo quería buscar a mi marido ya. Tenía 14 años cuando me fui aquí de Santana. En Cartagena cumplí los 15. Y a los 15 años, ponga cuidado, me fui de aquí a los 15 años para Cartagena. Allá me puse a trabajar, me enamoré del señor Manuel Chaverra, padre de mis primeros hijos. De aquí no tuve asco en ver que era un hombrón y yo era una enana. Y me fui con él para Quindó Chocó. Allá en Quindó Chocó viví 11 años con él. Pero como él cometió el error de perjudicar a una muchacha, lo obligaron a casarse y yo dije, no, a mí no me van a matar. Por marido no hay mucho hombre en el mundo. Así que yo cuando él salió en la García Medina, viajaba él en la García Medina, y cuando salió ese viaje para Turbo, viajaba a la García, era una lancha de hierro, viajaba de Quindó a Turbo. Y digo yo, esta es la ocasión que yo me voy a ir con mis hijos, porque Manuel Chaverra a mí no me va a tener aquí de burla. Yolanda y mi persona, no. O Yolanda o Termina. O si no, nada. Así que cuando llego a la lancha, dice, te vas tú, pero mis hijos no. Digo, me voy yo y se van mis hijos. Porque yo no te lo voy a dejar, porque no voy a acostumbrar a que otro me críe a mis hijos. Lo voy a criar, soy yo. Y yo sabré si yo tengo mi familia larga. No, que tú no te llevas, bueno, te llevas los dos chiquitos y me deja Manuelito. Digo, sé que menos te voy a dejar, ese me lo llevo yo, ese es hijo mío, ese lo parí fui yo. Entonces él me hizo firmarle un papel donde costara de que yo iba a criar a mi hijo. Yo te lo firmo como tú quieras, pero ese es mío, ese lo parí fui yo. Y me dijo, ya me puedo embarcar en la lancha. Yo no esperé ni que el inspector me dijera embárquese. Oí mis tres hijos y me embarqué. Soy hijo de una gran cantadora, Estefanía Caicedo, ya fallecida, una señora que puso verdaderamente el bullerengue, lo dio a conocer, y para mí es un orgullo de hoy en día estar acompañando a una de las mejores cantadoras de bullerengue, como lo es Estelvina Abandonado. Me siento entusiasmado, ya que cuando oigo su voz, es como si oyera la voz de mi madre. A pila la rollo, rollo, a pila, pila, yo. A pila la rollo, rollo, la que lo pilaba ya se acabó. A pila la rollo, rollo, la que lo pilaba ya se acabó. A pila la rollo, rollo, lloro yo, lloro yo. A pila la rollo, rollo, bueno muchacho, lloro yo. A pila la rollo, la viejita te le place que yo cante esa canción de su mamá. Él es feliz cuando él está cachón, él ese tambor lo quisiera fuera para él. Él dice que yo canto esa canción como la cantaba su mamá. Él encuentra en mí la misma tonada de su mamá. Llorando, llorando, llorando te cogí. Antes que amanezca el día yo te rezo mi oración. ¡Eva! Llorando, llorando, llorando te cojo. Oye, le, 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 yo ya, llorando te cojo el día. Llorando, llorando, llorando te cojo el día. Rurre, arurre, ay, cállate, nena, ay, no llores más, nena pechichona, ay, no llores más, ahí viene el pugo. Tu tía, te voy a adorar. Ahí viene tu abuela.
no llores más, que tu abuelita te va a arrullar. Arurre, jeje, arurre, arurre. Llorando, llorando, llorando te coge el día. Muchachita de mi vida, llorando te coge el día. Oye, lele, llorando te coge el día. Muchachita de mi vida, prenda de mi corazón. ¡Epa, je! Llorando te coge el día, arure. La la le ada que ay 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 ronca para bebé ya tomo a la medianoche, lo tomo al amanecer, yo lo tomo a toda hora ese rico ron café ya que ay 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 ron café sabroso para bebé ya bebé. Óyele, caramba, qué sabroso que yo tomo mi café en la madrugada. Ay, 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 ron, sabroso para bebé. Ay, 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 ron, café sabroso para bebé ya que. Ay, 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 ron, café sabroso para bebé ya que. Ay, ay, ay. Sabroso para beber. Cuando conocí a Stanley, lo conocí, yo lavaba y planchaba en Las Palmeras, casualmente por la calle donde él vive, porque en esa calle vive la cuñada mía. Y cuando yo venía del pueblo, yo venía en octubre. Yo salía de Arbolete en el mes de octubre, porque acá en Cartagena dejaba yo mis hijas. Entonces yo en octubre me venía a trabajar acá para llevármelas a ella, a pasar diciembre. Así que trabajaba octubre, noviembre y diciembre. 3 meses trabajaba yo. Y en esos 3 meses lo trabajaba era en Las Palmeras, en la calle donde vive Stanley Montero. Por cosas de la vida, un día cualquiera, yo estoy en mi casa practicando la gaita porque entero. Y llega una señora diminuta, así, chiquitica, preguntando que si había piezas para lavar y planchar. Había piezas para lavar y planchar. Y yo le digo que sí, adelante. La verdad, esa señora me inspiró ternura, me inspiró. Yo lavaba y planchaba y a la vez cantaba, porque yo todo mi trabajo y planchar. Me decía, por tu amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan una copa y muchas más. Y cuando yo estoy practicando mi gaita y ella cantando, ella me escuchaba practicar la gaita, empezó a cantar en un tono de voz muy bajito, pero muy al oído. Cosas como tú son para quererla. Cosas como tú son para quererla. Porque si las cosas que se te parecen son para guardar la mitad del alma.
y me ponía a cantar los tangos de Carlos Gardel. Cantaba, por decir, cantaba voy vagando, voy vagando por los mares, esta tierra solitaria, que escuchara mis cantares, en un bohemio dejarme, para ver lo que quería, le gritaba todavía, quiero tenerte en mi mente, ojalito y me marafil. Es una torre que iba muy encreada, encadenada a mi pena y podía ser feliz como un poeta que lloraba, en mi alma la estrellaba el jardín de mi vencer. No aguantó la presión y me pregunta que si yo soy músico. Yo le dije, claro, yo soy músico. Me dice ella, yo sé cantar bullerengue. Y yo, ¿cómo así que sabes cantar bullerengue? Sí, si quieres te canto uno. Yelelelele, yo vea, ay caramba, en tu agua ya va. Oye, lelele, caramba, ay caramba. Guayaba, espérese compañero, caramba, tu guayaba, que yo le vengo a ayudar, caramba, tu guayaba, usted solito no tiene, caramba, tu guayaba, garganta de mapana, ay caramba, tu guayaba, señores, denme permiso. Caramba, tu guayaba, que tengo mucha calor. Caramba, tu guayaba, yo soy hija de Pedrito. Caramba, tu guayaba, compa de la Esa responde al nombre de Telvina Maldonado. No me parecía, o sea, su estructura corporal no coincide con ese potencial artístico que tiene esa señora. Como a los 15 días, el director de la Corporación Cultural Candilé me llama y me dice que llegó a la corporación una señora cantadora de bullerengue, que me acerque a la corporación para a ver si le podemos formar el grupo, que qué concepto tenía yo, que la mirara a ver. Cuando llego me doy cuenta que es la misma señora que 15 días antes me había encontrado con ella en la casa. Que de nombre yo la conozco, Miguel, tranquilo, no hay problema, vamos a armarle el grupo. Así que el tipo me descubrió todo lo que... Ahí fue que hice yo mi primera salida. Me siento muy orgulloso de pertenecer a este grupo de Telvina Maldonado y sus tambores, y la verdad que estoy muy orgulloso. Y esta música la llevo desde muy pequeño, desde mis ancestros. Para mí es un orgullo, un orgullo inmenso de pertenecer a este grupo de Telvina Maldonado, porque Telvina es sentimiento, es corazón, es voz. El corazón del bullerengue, que es el llamador, esa es la pulsación, es el amarre rítmico del bullerengue, y me siento muy orgulloso de interpretar este instrumento y de estar en el grupo de Telvina Maldonado. Para mí es un honor estar aquí, porque Telvina, Yaya, son herencia viva, de este género llamado bullerengue. Quiero comparar esta gran experiencia de estar aquí en este grupo como cuando iba por la vía 40 bailando por primera vez, que fue una de las experiencias más maravillosas que he tenido, puesto de que soy bailarina y eso lo llevo en mis entrañas. Eso lo comparo con estar en esta gran escuela que es el grupo de Telvina Maldonado. ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega, mamita? ¿Por qué me pega? Me pega, madre mía. ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega, mamá? ¿Por qué me pega? Yo a ti no te he hecho nada. ¿Por qué me pega? Caramba. ¿Por
Porque me pega, mamá. Porque me pega. Oye, yo que a él. Porque me pega. Oye, lele, caramba, Porque me pega. Porque me pega, mamá. Porque me pega. Que me pega, mamita, ve. Porque me pega. Que me pega, mamá. Me pega, mamá, ya.